Bueno, amigos, les comento rápidamente. Nos encontramos en estos momentos trasladándonos con todos los rescatistas de Topos de Cancún, Fuerza de Quintana Roo. Ahí paramédicos, bomberos, veterinarios. Estamos yendo hacia la delegación Álvaro Obregón o la colonia Álvaro Obregón, en donde reportan gente atrapada en un derrumbe. En estos momentos, un agradecimiento a los elementos de seguridad pública que nos están abriendo el paso para poder llegar y hacer las labores de rescate aquí en la Ciudad de México. Ustedes verán, estamos yendo todo el equipo de Fuerza Quintana Roo, donde venimos Topos de Cancún, paramédicos, bomberos de Benito Juárez, bomberos de Puerto Morelos, paramédicos de Playa del Carmen. De igual manera vienen voluntarios del Alternative, quienes vinieron a apoyar. Vinieron a apoyar para también a un mecánico de Puerto Morelos, que ya se vomitó porque no le gusta ir muy rápido. Pero en estos momentos estamos aquí. De verdad, un agradecimiento enorme a los elementos motorizados de aquí de la Ciudad de México, que están abriéndonos paso para poder... Seguimos aquí en la Ciudad de México, amigos. Aquí seguimos. De verdad, me encantaría decirles sobre qué avenida estamos. Periférico. Estamos sobre el periférico. Pero un agradecimiento también a los de... Pet Friend de Royal Canin, que están apoyándonos con camionetas para nuestro traslado. De verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo que se nos está brindando, las facilidades que se nos está dando para poder llegar hasta los lugares que se nos necesitan. Nos quitamos hace un momento unos momentos de Xochimilco, ahí en San Gregorio. Muchísimas gracias. Gracias. Ahí un agradecimiento a los... Vamos a ver de qué lado es el lugar. No, todavía. Ya estamos donde vamos. No, todavía. En estos momentos nos van a decir en qué parte vamos a ir. Así como que agarra ahí de este vato. Ahí hay otro carro, ya nos vamos. Sí, ya mete los hijos. Ahí se va la moto, ya nos vamos. Vámonos. No se rompa. Bueno, pues ya estamos retomando la marcha otra vez. Estamos como a 12 kilómetros de donde vamos, de nuestro destino. Y pues vamos, ya nos íbamos a ir a cenar, pero en estos momentos pues nos reportaron estas personas atrapadas, y pues estamos yendo en estos, pues a ese lugar. Es en Álvaro Obregón, ahí es donde vamos. Venimos en una caravana de cinco vehículos. Que trae
Él es el que trae a los elementos caninos que sirven para el rastreo y búsqueda de personas atrapadas. Ya nos encontramos sobre... Seguimos sobre el periférico. Saludos hasta Temozón, saludos para todas las personas que nos están siguiendo en vivo en estos momentos. Estamos yendo hacia Tlalpan. Estamos en Tlalpan, estamos yendo hacia Álvaro Obregón. Amigos, no se dejen engañar por rumores, de los de la escuela esta. Hay un mensaje de WhatsApp, un mensaje de voz de WhatsApp que está circulando, donde dice que le queda 4% de pila y que acababa de hablar con... No crean en reportes falsos. Ahora que lleguemos al lugar donde vamos a empezar, vamos a cortar transmisión. Vamos a ver en qué se requiere la ayuda. Dicen que hay personas atrapadas. Y de ahí ya retomamos otra vez la transmisión a través de Informativo Turquesa para que estén mejor informados. A Virginia Chulín, saludos a Luis Chan. Fernando Pérez, Leti Xavier. Eduardo Arceo,
Alfredo, Mar, Jorge Díaz, Valentín, Janet, Gabriel, Manuel, Mónica, Karina, Cisne Negro, Luis, Eduardo, saludos a todos los que nos están viendo. Hace fresquecito, hace un poco de frío. Estamos creo que como a 16 grados o menos, pero estamos aquí con la adrenalina. A 18 grados estamos a 18 grados aquí en la Ciudad de México. Saludos a Eduardo, que es biker, dice Alexita, José Flores, Julio. Les voy a comentar algo. Estoy aquí desde hace 2 días y no he comido ni una guajolota, ni una torta de tamal, ni una garnacha he comido. De hecho, hemos comido casi nada. Pero pues aquí estamos. Dándole para que ustedes estén informados y para que la gente esté más segura. Tiene 5. Les comento otra vez, los mensajes de audio de WhatsApp que están mandando de una señora que le quedan 4 minutos de pila. Por primera, no hay ni un paramédico, no hay ni un rescatista de Estados Unidos aquí en la Ciudad de México. Lo de la niña Frida, dicen que era un fantasma de una niña que estaba en una abertura de una pared. Dicen que cuando se asomaron vieron la cara de una niña y le pusieron Frida Sofía, que es el fantasma de esa niña y todo eso. Así que no crean en todo lo que están enviando, amigos. Recuerden que hay personas que quieren malinformarlos, hay personas que quieren crear pánico y todo, así que no se crean todo, no se dejen engañar. Me siento como cuando voy a ver un baleado, así es, tienes razón, lady. Pero en esta ocasión vamos a ver personas y en esta ocasión sí vamos a ayudar aquí en la Ciudad de México, a eso venimos. Recuerden que hacemos todo lo que podemos para traerles la información al momento. Y pues, hay muchos lugares que necesitan ayuda, de verdad. Muchísimos lugares que necesitan ayuda, pero desafortunadamente somos un grupo que podemos estar solo en un lugar a la vez. Y estamos en donde nos requieren al momento que nos dicen las autoridades o nos piden las personas. Así que ustedes quieren apoyar, apoyen, donen en los centros de acopio, donen. Eso de que otra mentira, que todas las donaciones, todos los enseres que se están mandando
que los del gobierno los está poniendo en bolsas. Es mentira, amigos. Yo acabo de ir, me acabo de quitar de Xochimilco y vi la cantidad de despensas, la cantidad de donativos que llegaron a ese pueblo llamado San Gregorio, ahí en la delegación de Xochimilco. Saludos a Ileán Sánchez. Así que, pues nosotros tratamos de darle la información que nos cae al momento, la información que tenemos. Mañana vamos a ver en qué parte nos vamos a ir, vamos a ver a qué hora vamos a acabar hoy. Vamos a ver a qué hora acabamos hoy y pues... Bueno, pues creo que ya llegamos. Creo que ya estamos aquí en el lugar. Vamos a ver. Saludos a Isla Mujeres, Blanca Estela. Saludos a todos mis amigos de Isla Mujeres. Todas esas personas que cuando llegamos nos dan sus muestras de cariño. Bueno, ya llegamos, vamos a ver, ya se están bajando, ahí están. Bueno, ya llegamos, vamos a ver qué... Claro que sí, saludos igual a Tizimín. Vamos a ver, permítame tantito, no voy a leer comentarios en estos momentos. Bueno, aquí están nuestros amigos de los Topos de Cancún. ¿Hay algún edificio colapsado de ese lado? Sí. ¿De qué lado está? De ese lado, del lado derecho. Una cuadra. ¿Dónde está la luz? Ok. Ahí. Okay. Ese es donde está la luz, Oscar. Ese es donde está la luz. ¿Hay personas atrapadas con este? Pues están, tengo entendido que a punto de rescatar, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Ustedes de dónde son? Topos de Cancún. Sí, pues están ahí haciendo labor, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, al parecer ya... ¿Cuándo llegaron? Antier. ¿Y dónde han estado ustedes? Estuvimos ayer... ayer. Ayer llegamos al mediodía. Desde las... Desde el mediodía. Va a echarse a reversa, pronto. Cuidado arriba, cuidado arriba. Así es, amigos, Cancún está presente aquí en la Ciudad de México y vamos a ayudar a todos los hermanos que podamos.
qué? Sí, reconocer el área. Saludos Angie, saludos a todos nuestros amigos que nos siguen desde la ciudad de, desde aquí de la Ciudad de México. Un abrazo muy fuerte para todos, fuerza para todos ustedes. Recuérdenlo, Fuerza Quintana Roo está presente aquí en la Ciudad de México. Fuerza Quintana Roo está conformado por los topos de Cancún, por paramédicos de los diferentes municipios de Quintana Roo, bomberos de Benito Juárez, bomberos de Puerto Morelos. Y aquí estamos nosotros, Fuerza Quintana Roo presente aquí en la Ciudad de México. ¡El inspector! ¡Nocturno! Mi casco, por favor. Aquí todos están preparándose en estos momentos. Aquí tenemos al Junior. Aquí estoy, aquí estoy. Aquí está el Junior y el papá del Junior. Aquí está Alan y Alancito. Vamos a estar, ya vamos a estar, vamos listos. Vamos a hacer una el reconocimiento del área. Primeramente. Ahí está también el amigo Ludic. Saludos ahí al. Todos estamos listos para empezar. Para que vean que no solo son selfies, no solo son fotos, también trabajamos para que ustedes estén informados y para que la ciudadanía esté segura. Saludos también a Alexia, aquí está su esposa, ¿está bien? Aquí está, ella es bombera de Benito Juárez. Saludos a nuestros amigos bomberos de Benito Juárez, ahí está el cachorrazo. Ella no es la cachorra, ella es la esposa de Alexia. Y pues vamos a ver, en estos momentos... Entra un poquito. Espérate, güey. Voy. Inspector. Nocturno. En su mero ambiente, ¿no? En su mero mole. Se vomitó uno. ¿Pues sí? Por eso pararon, ¿no? Brinque, brinque. No. Se vomitó este. El Chemo, ¿dónde está el Chemo? Oscar. Se vomitó, güey. Por el vaivén de las olas de la camioneta. Sí, ahí estaba al lado de él. Y sacó el bofe. Así es, todos somos inspector, todos somos topos, todos somos Fuerza Quintana Roo. Muchísimas gracias, de verdad. Mucho, un agradecimiento a todas las personas que amablemente nos ofrecen Timbac. Vamos. ¡Horacio! ¡Horacio! Muchas gracias. ¿Dónde está Castor? Ya llegaron todos. Ahí viene. Castor, porque aquí tenemos el contacto de que es el uno de los que vienen aquí, es primo o algo así directamente. ¿Es aquí? Sí, es aquí. ¿De quién? ¿De Nathan? Él es el apellido de él. Pues venía para acá, por eso venimos para acá. Carnal, ¿tienes la misma? ¿Dónde venía Nathan? Va a salir una broma. Va a salir el camión. No. Bueno, vamos a esperar el contacto que nos llamó para venir directo aquí a la zona de colapso. Vamos a echarnos para allá.
Bueno, amigos, vamos a cortar transmisión. En un momento más regresamos con ustedes a través de la página de Informativo Turquesa. En un momento regresamos. Hasta la próxima.